Sol, pintura y mucha adrenalina han sido los protagonistas del séptimo torneo internacional de paintball en Marina d'Or. Este año el campeonato se ha desarrollado en la Playa Verde de la ciudad de vacaciones, donde se notaron las altas temperaturas del fin de semana. Fa un temps fabulós, potser fins i tot massa calor, però bueno, també és el hàndicap, per això la gent ve aquí en este torneig de diferents parts d'Europa per a disfrutar de l'oratge que hi ha i de la platja que al seu país no està i que aquí en Espanya, en concret en Marina d'Or, sí que ho troben. En el torneo se dispararon más de 1,5 millones de bolas de pintura para disfrute de los participantes y del público que se acercó a la Playa Verde para ver más de cerca en qué consiste este deporte. Aquest torneig de paintball IPT sempre s'ha fet durant tota aquesta assistència que té de 7 anys en llocs públics perquè la gent pugui veure'l i aficionar-se i obrir-se, perquè la gent pugui descobrir aquesta tensió d'adrenalina que se solta aquí al camp de joc. Quienes conocen muy bien el paintball porque son todos unos expertos son los integrantes de los 35 equipos procedentes de todos los rincones de Europa que se disputaban el torneo. Somos de Madrid. En Bélgica. El segundo año que venimos, nuestro equipo es Águilas Negras, venimos de Menorca. Somos de equipo BPT, venimos de Oporto, Portugal. Somos el equipo Berkilling, venimos de Asturias, de Gijón. Berlin. Berlin, Germany. Venimos de Cádiz, somos los Cádiz Red Wizards y hemos venido aquí a partir la pana. Y nada, nos hemos hecho 800 y pico kilómetros, pero aquí estamos, vivo y coleando. La competición estuvo muy reñida y divertida, tanto que muchos seguro que repetirán experiencia.